es naturaleza y nos quieren separar. Un poco te lo contaba cuando comenzábamos el programa de que íbamos a tener invitados especiales acá en Vorterix Litoral, que esta vez iba a ser a través del teléfono, porque bueno, los encontraba un poco ahí en la ruta. Y de repente, si hay algún colgado, alguna colgada, por supuesto quiero contarles, estoy hablando de Fantasy, hoy estaba contando un poco comienzo del programa. Es una banda que se formó en el 2020 y está conformada por Juan Manuel Tito González en guitarra y voz, Gustavo Pérez en bajo, Facundo Román Ludi en primera guitarra, César Rodríguez en trompeta y coros, Lucas Germán Rolón en batería y Mateo Oviedo en saxofón. Actualmente, bueno, por supuesto se encuentran pisando diferentes escenarios de Entre Ríos, de toda nuestra provincia, el interior de la provincia, la capital entrerriana. Se van a estar presentando hoy, mañana, así que es por eso que tenemos el gusto, por supuesto, de poder charlar un poco con ellos para que nos cuenten de qué tratan. Están dentro del marco de Territorios de Banda y es esto que bueno, un poco lo que nos compete y lo que nos encuentra en esta comunicación telefónica. Así que, chicos, muchas gracias por regalarnos de su tiempo, por compartir un rato. ¿En qué andan? ¿Me pueden contar primero con quién estoy hablando? No sé con quién estoy hablando. ¿Con Tito, con Jeremy, con Tavo? ¿Están en altavoz o qué onda? Te escucho. ¿Se escucha? Se escucha re bien, Tavo, hermanito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Y por ahí quién se escucha? ¿Esa es la voz de Tito o de Jeremy? Yo soy Tito. ¿Cómo le va? Hola, señor. Mucho gusto. Estamos llegando a Concordia. Bien. Y estamos en el auto. Bueno, ya me falta en 10 minutos nos bajamos a hacer los pruebas de sonido y arrancamos esta noche, tipo 11 de la noche. Bueno, vamos a hacer una transmisión en vivo. Bien. Los que quieran seguirnos. Y bueno, y mañana estaremos en la Casa de la Cultura a las 9 de la noche, entrada libre y gratuita. Bueno, los esperamos a todos. Todo Paraná está invitado. Bien, buenísimo. Tito. Mile, acá te contado. ¡Tavo! Ya, no tengo nada para decir. Para, le voy a pedir a Seba que me sube un poco el retorno porque no estoy escuchando bien. Espero que quienes estén del otro lado estén escuchando bien. Yo más o menos, acá, tratando de hacer un esfuerzo. Esto es parte, chicos. O sea, están viajando en ruta demasiado, estamos haciendo esta nota. ¿Se escucha ahora un poco mi voz? Creo que puedo escuchar un poco mejor ahí. Tavo, tomo esto de lo que estaba haciendo mención Tito, que estaba compartiendo la información mucho más ordenada, esta cuestión de que hoy están llegando a Concordia, que van a estar tocando allá, el pequeño gran dato de que van a estar transmitiendo a través de internet, a través de las redes sociales, no me parece menor, porque si de repente, ¿me entendés?, hay alguien que no se puede acercar hasta Concordia, claro, puede seguirlo a través de las redes. Mañana se van a estar presentando acá en la ciudad de Paraná y todo esto se da dentro del marco de Territorio de Bandas, ¿no? Un poco totalmente. Que nos puedan contar de qué trata Territorio de Bandas para quien no está enterado de lo que significa, de lo que es, el aporte. Bueno, la idea un poco de Territorio de Bandas es poder juntar bandas locales y bandas de alrededor que por ahí no tienen la oportunidad de estar tocando en un buen escenario, con un buen sonido, con una buena imagen, con mucha gente trabajando de parte de la Casa de la Cultura y extra también, para que este tipo de eventos estén buenos y la gente que vaya, obviamente con entrada libre y gratuita, la pueda pasar de 10, como si estaría viniendo una banda de esas grandes. Bien, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, en este caso nos tocó a nosotros ir acá, ya llegando entrando a Concordia, que tenemos una banda de amigos, porque hemos venido en muchas ocasiones, particularmente como músicos, a tocar, ¿viste? Entonces, y mañana en la Casa de la Cultura. Bien. Bueno, vos vienes, explicabas un poco esto de qué trataba el Territorio de Banda, que hay una descripción acá que me parece una genialidad y que cabe perfecto, que vos me lo compartías, así que esto que Territorio de Banda es un ida y vuelta musical y federal. Totalmente. Eso me parece fantástico, pero aparte también poder reivindicar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con este tipo de programas donde se genera un acompañamiento a nuestros músicos. No me parece menor esta cuestión, pequeño gran detalle, son entradas gratuitas,
con el objetivo de poder democratizar la cultura y demás, está buenísimo. Quiero que hablemos un poco de la banda, Tavo. Sí, quiero la que, banda, que nos puedas banda. Contar un poco acerca de Fantasy. Bueno, primero, ¿cómo venderías vos Fantasy? Si hay alguien que no conoce Fantasy que está escuchando, ¿cómo la describirías? Es un poco complejo lo que te estoy preguntando. Parece una soncera, pero es complejo poder describir una banda. No sé si tiene una definición así exacta de lo que es Fantasy. Fantasy primero y principal es una banda de amigos. Nosotros somos personas que nos conocemos hace 15, 20 años. ¡Qué lindo! Digo, por escuela, todos nos conocemos de muy chico. Y nos encuentro en un momento pre-pandemia, con gente no viviendo acá en el país y otros sí. Y, che, vamos a hacer algo. Nos conocemos toda la vida y, bueno, ahí empezó todo a empezar a buscar esos temas lejanos y empezar a darle vida. Bueno, hoy suenan, no podemos pedir más, disfrutando de lo que nos gusta hacer. Qué bien y eso. Con terrible bandón, ¿viste? Germi, el Tito, César, Mateo. Mira, eso te iba a decir. Todo chico con experiencia, ¿viste? Tocando hace 1000 años. Tal cual. Eso es lo que te iba a decir. Son todos músicos, amigos reconocidos que han venido desde diferentes proyectos musicales y que tienen todas alta trayectoria, y eso no me parece menor. Y si hablamos, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con la identidad musical, porque sabemos que Fantasy, tal vez, o no sé si lo digo bien o mal, pero es como una fusión de varios estilos, ¿no? Que van paseando o tocando todo lo que tiene que ver desde el funk, desde el soul, reggae, pop. Hay una mezcla muy interesante ahí a lo que sea Fantasy. ¿Qué es lo que nos podrías contar de eso? Aparte, cada uno tiene su gusto musical, ¿viste? Su impronta, su impronta musical con la cual se crió, ¿viste? Si bien a nosotros nos junta la música de los 90, pero ahora yo, César es una persona que está con su tema del reggae, que hace 1000 años que lo está tocando, Germi que anda con su movida también de la música que siempre hizo, yo ando en otro paro y así. Entonces, por eso Fantasy se junta para hacer algo que no tiene nombre, en realidad. Si vamos a la raíz, música negra, pero es música tocada con el corazón. Hay muchas cosas ahí que no salen desde otro lugar y no de la música misma, ¿viste? Amistad y cariño y cosas de la vida, y bueno, lo plasmamos todo ahí. ¿Me escuchás ahí, Tavo? ¿Me escuchás bien? Yo creo que de a rato te voy perdiendo un poco la señal, pero me parece súper interesante esto lo que nos estabas contando acerca de acerca de Fantasy, ¿no? El aporte que le hace cada uno para que claramente, bueno, sea un estilo original y sin perder todo lo que tiene que ver con este toque de bien rockero. Eso estábamos hablando hoy justamente de los géneros que por ahí suenan hoy en día en la radio. Y bueno, nosotros somos una banda que seguimos manteniendo ahí un poco el rock y nos gusta hacerlo. Tal cual. Tavo, bueno, yo siempre digo de que el tiempo es completamente relativo, ¿no? Hoy hacía un poco mención de que Fantasy es una banda que se origina en el 2020, pero en realidad son todos músicos que vienen de larga data, larga trayectoria, que han pasado por un montón de otros proyectos, ¿no? Por ahí preguntarte en qué los encuentra hoy, qué es lo que está haciendo Fantasy, cuáles son los objetivos, los sueños, los anhelos que tienen. ¿Por dónde va? ¿Cuál es el camino a seguir? Mirá, un poco que nos cuentes eso. Para nosotros creo que ya es un sueño estar haciendo esto, ¿no? De estar tocando juntos, viajando en una ruta, tomando un mate y diciéndole, pues mirá qué bueno que está poder activar esto, ¿viste? Y durante muchos años, mantenerlo sobre todo, ¿viste? No tirar la toalla y decir, che, vamos que tenemos que ir con toda y subir al escenario y romper. ¿Se escucha? Sí, te escucho medio entrecortado, pero mira, yo atrás. Lo que te voy a decir, Tavo, es que, chau, te comprometo después para venir al estudio, escuchame, me quedo con un montón de cosas y ganas de preguntarte un montón de cosas. Tenemos tanto para hablar de todo. De todo un poco. me gustaría que antes de cerrar y terminar la nota, porque se me está complicando bastante poder escucharte, quiero que hagan la invitación formal para quienes estén escuchando por allá en Concordia y para quienes estén escuchando acá en Paraná acerca de la invitación de hoy y de mañana. Bueno, esta noche en vivo acá en Concordia
va a estar tocando, va a estar abriendo el escenario en Pueblo Viejo, un lugar reconocido de mucha data, ya todos saben que es Pueblo Viejo, va a estar abriendo Fantasy y va a estar cerrando seguramente la piba de cada local, que se rapea todo y que tiene una puesta en escena muy buena y con gente haciendo dancing ahí, así que bueno, la vamos a re disfrutar y mañana nos toca a nosotros. Mañana va a arrancar ella y mañana, o sea, vamos a estar cerrando nosotros en la Casa de la Cultura. Arranca el show tipo 21 horas, nos estaremos tocando un poquito más tarde, pero bueno, ahí con un show preparado hace un montón de ensayos para arropar y para que todos lo puedan disfrutar. Buenísimo, Tao. Bueno, te espero. Tavo, ¿me escuchás ahí? Muchos éxitos. Muchos éxitos para esta noche, muchos éxitos para mañana. Por supuesto que vamos a estar ahí bancando el trapo. Te espero. ¿Mañana va a haber barra con precios populares o mañana, no? Va a estar esa barrita que siempre acompaña lo que es el territorio de banda ahí, que los chicos tienen comida, bebida, todo accesible y todo rico y frío. Así que disfrutemos de este veranito más o menos. Maravilloso. Gracias, Tavo. Dile, abrazo para vos y para todos los muchachos de Fantasy ahí. Dale, serán dado, acá están todos. Un abrazo gigante. Saludos, chicos, gracias. Abrazo grande. Abrazate. Ahí estábamos hablando, teniendo una comunicación telefónica con Tavo Pérez, quien es uno de los integrantes de Fantasy. Como bien escuchaste, hoy Fantasy se va a estar presentando en la ciudad de Concordia, junto con la Jan, que es allí de Concordia. La cita es a las 22 horas en Pueblo Viejo, en calle Alem 230, con entrada libre y gratuita. Y mañana Fantasy también va a estar aquí en la ciudad de Paraná, en Casa de la Cultura, en calle 9 de Julio y Carbó, ¿sí? Junto con la Jan, es este ida y vuelta, bien musical y federal, a partir de las 22 horas con entrada libre y gratuita en territorio de bandas. Ahora sí, seguimos escuchando buena música, buen rock, por supuesto que nos vamos escuchando Fantasy, después nos vamos a una pequeña tanda publicitaria y volvemos con más Aires de Rock.